Líderes políticos que se manifestaron en contra del banquero Guillermo Lasso ahora respaldan su candidatura en la segunda vuelta electoral. Especialistas indican que esto responde a intereses personales y no al de las mayorías. El banquero Guillermo Lasso perdió la primera vuelta electoral con una diferencia de más de 1 millón de votos contra Lenín Moreno. Sus contendores, como la social cristiana Cynthia Viteri, al parecer ahora le quiere sumar con apoyo, pero en época de campañas decía: mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil a cientos de familias ecuatorianas, cerca del 10%. De su personal. En otra intervención, Viteri lo llamó el candidato del desempleo. Al señalar que el salario que reciben todos ustedes, el salario básico, es demasiado alto. Al respecto, analistas consideran que nada de fondo los une. Aquí no hay defensa del pueblo, no hay defensa de la mayoría de la gente, sino que ellos defienden sus propios intereses económicos. Cosa similar, dice, sucede con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien ha sido tajante indicando que Guillermo Lasso es falso. Yo creía haber conocido al verdadero Guillermo durante casi 30 años. Por eso lo he estimado y por eso lo he apoyado en su elección pasada para presidente de la República. Pero veo, por sus propias palabras, que ese era el falso Guillermo. Incluso el banquero Lasso en su momento indicó que no necesitaba de Nebot porque siempre lo perjudica en su campaña. Me equivoqué con las elecciones anteriores. Acordé con Nebot algo que yo cumplí y él no cumplió. Hasta Correa dijo que me hubiera ido mejor si no pactaba con el social cristianismo igual en y hoy no lo voy a hacer. En este momento el interés del alcalde de Guayaquil es pues apoyar a Lasso, que obedece a sus propios intereses de empresa. Fabiola Santana, TC Televisión.